Tengo un solo esposo. Tengo un solo esposo en la tierra, Jesús abandonado. No tengo otro Dios fuera de Él. En Él está todo el paraíso con la Trinidad y toda la tierra con la humanidad. Por eso, lo suyo es mío y nada más. Y suyo es el dolor universal y por tanto mío. Iré por el mundo buscándolo en cada instante de mi vida. Lo que me hace daño es mío. Mío el dolor que me roza en el presente. Mío el dolor de las almas que están a mi lado. Ese es mi Jesús. Mío todo lo que no es paz, gozo, bello, amable, sereno. En una palabra, lo que no es paraíso. Porque yo también tengo mi paraíso, pero es el que está en el corazón de mi esposo. No conozco otros. Y así por los años que me quedan. Sedienta de dolores, de angustias, de desesperaciones, de melancolías, de separaciones, de exilio, de abandonos, de tormentos, de todo lo que es Él. Y Él es el pecado, el infierno. Así enjugaré el agua de la tribulación en muchos corazones cercanos y por la comunión con mi esposo omnipotente también lejanos. Pasaré como fuego que consume lo que ha de caer y deja en pie solo la verdad. Pero es necesario ser como Él, ser Él en el momento presente de la vida. El gran atractivo de nuestro tiempo. Penetrar en la más alta contemplación y permanecer mezclados con todos, hombre entre los hombres. Diría aún más, perderse en la muchedumbre para impregnarla de lo divino, como se empapa un trozo de pan en el vino. Diría aún más, participando de los designios de Dios sobre la humanidad, trazar sobre la multitud estelas de luz y al mismo tiempo compartir con el prójimo la injuria, el hambre, los golpes, las breves alegrías. Porque el atractivo del nuestro, como el de todos los tiempos, es lo más humano y lo más divino que se puede pensar. Jesús y María, el Verbo de Dios, hijo de un carpintero, la sede de la sabiduría, ama de casa. Thank you.
mirar a todas las flores. Los fieles que aspiran a la perfección normalmente tratan de unirse a Dios presente en su corazón. Están como en un gran jardín florecido y miran y admiran una sola flor. La miran con amor en sus detalles y en su conjunto, pero no suelen mirar a las otras flores. Dios, por la espiritualidad colectiva que nos ha donado, pide que miremos a todas las flores, porque en todas está Él. Y de este modo, observándolas todas, lo amamos más a Él que a cada una de las flores. Dios que está en mí y que ha plasmado mi alma en la que reposa la Trinidad, está también en el corazón de los hermanos. Por eso, no basta que yo lo ame solo en mí. Si actúo así, mi amor tiene todavía algo personal, y en virtud de la espiritualidad colectiva que he sido llamada a vivir, algo de tendencia egoísta. Amo a Dios en mí y no a Dios en Dios. Cuando la perfección es esta, Dios en Dios. De modo que mi celda, como dicen las almas íntimas de Dios, y mi cielo, como decimos nosotros, está en mí, y como en mí, en las almas de los hermanos. Y así como lo amo en mí, recogiéndome en mi propio cielo cuando estoy sola, lo amo en el hermano cuando está junto a mí. Y entonces no amo solo el silencio, sino también la palabra, es decir, la comunicación del Dios en mí con el Dios en el hermano. Y si los dos cielos se encuentran, ahí hay una sola Trinidad, donde los dos están como Padre e Hijo, y entre ellos está el Espíritu Santo. Así pues, es necesario recogerse siempre, también en presencia del hermano, pero no evitando a la criatura, sino más bien acogiéndola en el propio cielo y recogiéndose uno mismo en su cielo. Y ya que esta Trinidad habita en cuerpos humanos, ahí está Jesús, el hombre Dios. Y entre los dos se da la unidad. Tenemos que dar vida continuamente a estas células vivas del cuerpo místico de Cristo, que son los hermanos unidos en su nombre, para reavivar el cuerpo entero. Mirar a todas las flores es tener la visión de Jesús. Pero es necesario perder al Dios dentro de sí por el Dios en el hermano. Y esto lo hace quien conoce y ama a Jesús crucificado y abandonado. Y cuando el árbol haya florecido completamente, cuando el cuerpo místico esté completamente vivificado, resplandecerá la semilla de la que ha nacido. Será todo uno, porque todas las flores serán un todo entre ellas, como cada una es un todo consigo misma. Cristo es el Padre del árbol. Nunca ha sido tan verdaderamente Padre como en el abandono, donde nos engendró como hijos suyos. En el abandono, donde se anula a sí mismo, pero sigue siendo Dios. El Padre es la raíz del Hijo. El Hijo es la semilla de los hermanos. Y fue también la desolada quien, como corredentora, en el tácito consentimiento a ser madre de otros hijos, arrojó esta semilla en el cielo. Y el árbol floreció, y florece continuamente en la tierra. Kiara Lubick, 1949. Thank you.
Te quiero. No porque he aprendido a decírtelo. No porque el corazón me sugiera esta palabra. Tampoco porque la fe me haga creer que eres amor. Ni siquiera solamente porque has muerto por mí. Te quiero porque has entrado en mi vida más que el aire en mis pulmones, más que la sangre en mis venas. Has entrado donde nadie podía entrar, cuando nadie podía ayudarme, cada vez que nadie podía consolarme. Todos los días te he hablado, a toda hora te he mirado, y en tu rostro he leído la respuesta, en tus palabras la explicación, en tu amor la solución. Te quiero, porque durante muchos años has vivido conmigo y yo he vivido de ti. He bebido de tu ley y no me había dado cuenta. Me he nutrido de ella, me he fortalecido, me he recobrado, pero lo ignoraba como el niño que bebe de la madre y todavía no sabe llamarla con ese dulce nombre. Concédeme estarte agradecida, al menos un poco durante el tiempo que me queda, por este amor que has derramado en mí y que me obliga a decirte te quiero. Sería como para morirse si no pudiéramos dirigir nuestra mirada a ti, que conviertes, como por encanto, toda amargura en dulzura. A ti, sobre la cruz, en tu grito, en la más alta suspensión, en la inactividad absoluta, en la muerte viva, cuando, hecho frío, arrojaste todo tu fuego sobre la tierra y, hecho inmovilidad infinita, arrojaste tu vida infinita sobre nosotros, que ahora la vivimos con embriaguez. Nos basta vernos semejantes a ti, al menos un poco, y unir nuestro dolor al tuyo y ofrecerlo al Padre. Para que tuviéramos la luz, se nubló tu vista. Para que tuviéramos la unión, probaste la separación del Padre. Para que poseyéramos la sabiduría, te hiciste ignorancia. Para que nos revistiéramos de inocencia, te hiciste pecado. Para que Dios estuviera en nosotros, lo sentiste alejado de ti. Thank you.
quieres conquistar una ciudad al amor de Cristo, si quieres transformar un país en reino de Dios, haz tus cálculos. Reúne amigos que tengan tus mismos sentimientos. Únete a ellos en el nombre de Cristo y pídeles que pospongan todo a Dios. Después, haz un pacto con ellos. Prometeos amor perpetuo y constante, a fin de que el conquistador del mundo esté siempre en medio de vosotros y os conduzca, para que destruido vuestro yo en el amor, la madre del amor hermoso os sostenga a cada paso, os enjugue cada lágrima, os sonría en cada alegría. Toma luego las medidas de la ciudad. Busca al jefe espiritual de la misma. Vete a él con tus amigos. Exponle tu plan. Y si él no consiente, no des ni un paso, pues lo estropearías todo. Si él te aconseja y te ofrece normas, acéptalas como mandato y hazlas palabras de orden para ti y tus amigos. Exprésale tu estima porque Cristo te lo ha ordenado y ofrécete a ayudarlo con tu aportación espiritual en su grave cometido. Interésate después por los más miserables, los andrajosos, los abandonados, los huérfanos, los presos. Sin dar tregua a la acción, apresúrate con los tuyos a visitar a Cristo en ellos, a confortarlos, a revelarles que el amor de Dios está cerca y vela por ellos. Si alguien tiene hambre, llévale de comer. Y si está desnudo, llévale con qué vestirse. Si no tienes ropa o alimentos, pídeselos con fe al Eterno Padre, porque los necesita su Hijo, Cristo, a quien tú quieres servir en cada hombre. Y Él te escuchará. Cargado de bienes y de cosas, recorre las calles, sube a las guardillas, baja a los sótanos, busca a Cristo en los lugares públicos y privados, en las estaciones, en los caminos, en los barrios bajos, y acarícialo sobre todo con tu sonrisa. Después, prométele amor eterno. Donde tú no puedas llegar, llegarán tus plegarias y tus dolores unidos al sacrificio del altar. A nadie dejes solo, y no seas mezquino en las promesas, porque vas en nombre del Omnipotente. Mientras tú alegras al Señor en los hermanos, Dios se ocupará de llenarte a ti y a tus compañeros de dones celestiales. Estos, comunicadlos entre vosotros, a fin de que la luz no cese y el amor no se apague. Si tu acción es decidida y tu hablar está sazonado de sabiduría, te seguirán muchos. Divide a estos hombres en varios grupos, para que con ellos puedas fermentar la ciudad que quieres minar con el amor. Y prosigue. Si los demás, al conocer tu vida y al ver con sus propios ojos los frutos, te piden que les hables, habla, pero que el nervio de tus palabras sean las cosas que has aprendido de la vida. Ten presente en ellas el pensamiento de la Iglesia y de la Sagrada Escritura, donde tú y tus amigos habréis bebido como de la primera fuente, segura, inagotable y eterna. De modo que si el pastor habla, seáis vosotros su palabra viva. Al aliviar, ayudar, iluminar y dar alegría al que era el desecho de la sociedad, has puesto los fundamentos para el edificio de la nueva ciudad. Entonces reúne a los tuyos y repíteles las bienaventuranzas para que jamás pierdan el sentido de Cristo
y de sus predilecciones. Luego, extiende la mirada y dile a cada uno que cualquier prójimo, rico o pobre, guapo o feo, capaz o no, es Cristo que pasa junto a él. Que tu ejército, el ejército de Jesús y de María, esté a su servicio. Y que cada uno llore con quien llora, goce con quien goza, comparta penas y alegrías constantemente, con todos los sacrificios, sin cesar jamás. Intercala tu acción con la más profunda oración, elevada por tu ejército en perfecta unidad, a fin de que por Cristo se obtenga de esa ciudad la mayor gloria. Y si la lucha cuesta, has de saber que ese es el secreto del éxito, y que aquel que te empuja ha pagado con su sangre. Perdona y reza por quien te mira con malos ojos, pues si no perdonas, no encontrarás misericordia. Y si el dolor te aflige, canta. He aquí a mi esposo, a mi amigo, a mi hermano, a fin de que a la hora de la muerte, el Señor le diga a tu alma: levántate, apresúrate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven. Todo esto por una ciudad hasta la victoria, es decir, hasta que el bien venza al mal, y Cristo a través de nosotros pueda repetir: he vencido al mundo. Pero con un Dios que te visita todos los días si quieres, una ciudad es demasiado poco. Él es el que ha hecho las estrellas, el que guía los destinos de los siglos. Ponte de acuerdo con Él y mira más lejos, a tu patria, a la patria de todos, al mundo. Y que cada aliento tuyo sea para esto cada uno de tus gestos, para esto tu reposo y tu camino. Cuando llegues al más allá verás lo que más vale y encontrarás una recompensa proporcionada a tu amor. Obra de tal modo que no tengas que arrepentirte en aquella hora de haber amado demasiado poco. De junio de 1944. Queridísima Elena, alabado sea Dios que me quiere mantener con vida. Alabado sea Dios si mañana me llama a la muerte. No, no, pequeña Elena, a quien tanto he amado, no es esta la vida verdadera, no es esta. Si el Señor me abre el camino a la eternidad, lo alabaré porque por fin lo podré ver. Oh, Elena mía, si estuvieses aquí conmigo, te diría todo lo que he visto.
También yo he tenido la gracia de sufrir con muchos otros. También yo he visto mi casa afectada, inhabitable. He dormido también yo bajo las estrellas. He hecho kilómetros a pie. He sufrido y llorado por todo esto. Alabo al buen Dios que en su gran amor ha puesto a prueba mi amor. Y nunca, nunca, querida Elena, he alabado tanto la vida como ahora que he visto que todo pasa y lo único que queda es ese tanto de amor de Dios que recogemos en nuestro corazón. Oh, Elena mía, hazme caso a mí que te quiero, hazme caso a mí, que he visto tantos, tantos muertos en las condiciones más miserables. Oh, no, no. No debemos apegarnos a nada porque todo muere. Solo Dios, que es amor, debe encender en nosotros una llama que ha de durar toda esta vida y toda la eternidad. Aquí abajo siempre hay alarmas y siempre ensordecen los motores de los bombarderos. Siempre estamos ahí esperando la llamada de Dios. Un acto de obediencia es lo único que brota de mi corazón. Obediencia a la divina voluntad. Oh, Elena, cuánto me ha enseñado mi divino Jesús crucificado. Sí, es verdad, voy a la universidad. Pero ningún libro, por más hermoso y profundo que sea, le da a mi alma tanta fuerza y sobre todo tanto amor como Jesús crucificado. Ante Él, todo dolor me parece una nada, y espero el dolor pequeño o grande como el regalo más grande de Dios, ya que es la prueba de mi amor a Él. Elena mía, te lo ruego, y quisiera escribirte esto con mi sangre. Ama al crucificado. Ahí está todo, todo el amor de un Dios. No podía darnos más. Y cuando el dolor pequeño o grande llama a tu corazón, exclama conmigo: gracias, gracias, oh amor inmenso. No solo acepto lo que me das, sino que ofreciéndotelo con suma alegría, te doy todo el amor que contiene mi corazón. Piensa, Elena, podemos amar a Dios con este pequeño corazón. Podemos amar a Dios. Oh, nadie nos quitará este amor, ni siquiera el bombardeo más terrible. Que el Señor te dé un amor grande, amor de llama. Silvia.